estamos en otro programa de Formación en Acción, un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública a todos ustedes para darles una idea más cercana de cada uno de los cursos que impartimos, qué es lo que se hace allí, qué es lo que nuestros alumnos aprenden. Entonces, pues aquí estamos en DGES TV, que te ve aprendiendo. Iniciamos, hoy traemos la práctica, la parte práctica del curso de reparación de equipo de cómputo 1. En ese ya habíamos platicado con nuestro compañero Joshua en un programa anterior, en donde nos dio un panorama general de los equipos, las herramientas, qué es lo que se hace en el mantenimiento de una computadora. Ahora vamos a ver un poco más de la práctica que ellos realizan en este curso. Es el curso que imparte en el CECATI 127 nuestro profesor Adolfo Sánchez. Allí pueden ustedes localizarlo en el CECATI 127, entren a la página Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, busquen el CECATI 127 o cualquier CECATI que se encuentre cerca de su zona. Seguramente que en ese CECATI les darán también esta especialidad de mantenimiento de equipos computacionales. Vamos a presentar a nuestros alumnos, ¿les parece? Bienvenidos Marcelo y Gustavo, un gusto que estén aquí para platicarles a los compañeros y profesores de escuelas secundarias técnicas un poco de lo que ustedes hacen, cómo es este proceso de ordenamiento, porque ya decíamos, lo que aprenden en CECATIS es a ordenar todo eso que ya tenían idea de que formaba parte de una computadora, pero ahora, ¿cómo es este proceso de mantenimiento de un equipo de cómputo? A ver, ¿cómo, por dónde empezamos? Bueno, empezamos con el buen pasado del contacto, que se puede probar con el probador de voltaje que se mostró anteriormente. Sí, lo que hacemos es buscar bien que este contacto esté fasado. Normalmente la fase en estos contactos que son especiales para este tipo de equipos debe de ir en la ranura pequeña y el neutro debe ir en la ranura grande. La tierra va en la ranura circular por lo general, y cuando este contacto es muy especial porque protege bastante los equipos electrónicos de las descargas de voltaje. Y este nos ayuda mucho para buscar bien que estén fasados estos contactos, porque al no estar bien fasados y nosotros proceder a hacer una conexión, este cable es especial porque viene con también fase neutro y tierra, exacto. Y al momento de que nosotros lo conectamos y este esté mal fasado, podemos generar un mal funcionamiento del equipo e incluso quemarlo. Después proseguimos con la fuente de alimentación, que es la que va a alimentar a la tarjeta madre y todos los circuitos que trae dentro de ella. ¿Esta es la tarjeta madre? Sí, esta es la tarjeta madre. Bien. Nosotros procedemos a revisar revisiones con nuestro multímetro. Lo tenemos que siempre poner en 20 volts de corriente directa para revisar este tipo de conexiones, porque cada cable de este que viene en este bus Tiene diferente voltaje, siendo los negros, los colores oscuros, negros, de tierra siempre. Y cada uno tiene su diferente voltaje. Por ejemplo, nosotros siempre para checar este tipo de conexiones, tenemos que buscar una tierra y aterrizar nuestro pin de tierra del multímetro y buscar que dé el voltaje en el cable que debe marcar. Aquí nos lo muestra. Nosotros para revisar que una fuente esté en bien funcionamiento tenemos que realizar esto en cada uno de sus pines, de su salida. ¿Y cómo se sabe que está correcto? Sabemos que está correcto porque el multímetro nos debe dar un valor, que debe ser el valor que nosotros sabemos que lleva este cable. Por ejemplo, estos cables amarillos, todos los cables amarillos y rojos llevan voltaje. Amarillos y azules. Ajá, también los azules, pero los azules por lo general llevan corriente negativa, que esta ayuda en los procesos digitales del disco duro, porque trabaja en un sistema binario de unos y ceros. Entonces, nosotros cuando utilizamos este tipo de información, los positivos son hacia arriba y se hace un valle de información, que este valle es lo que vendría siendo la información en sí en el código binario de unos y ceros. Por eso es importante que la fuente esté en buen funcionamiento, porque si no lo está,
puede corromper la información o dañar la tarjeta. Uh-huh. ¿Esta fuente, en dónde está localizada? Bueno. ¿En la del CPU? ¿O en dónde, no, dónde está? Está colocada en el gabinete, que es donde se mete todo lo que conforma el equipo de cómputo. Ah, ok. Muy bien. Este es un CPU, la unidad central de procesamiento. Lo que mucha gente conoce como CPU es erróneo porque un CPU es Eso es el CPU. Vienen dos factores de forma. Uno que es LGA, que como se puede ver es sin pines, y uno con PGA, que como se puede ver tiene pines. Estos son completamente diferentes y no son compatibles todos iguales en una misma tarjeta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de adquirirlo, porque si conseguimos uno que no es compatible con nuestra tarjeta, nos va a resultar inútil a la hora de instalarlo. Esto es una tarjeta RAM, que es la que guarda almacena la información al momento de estar ocupando la computadora. Este se pone en las ranuras que están aquí. ¿Es esta? A ver, si quieres, voltéalo para que se pueda ver, porque nos tapa el motor o no sé qué es. Tarjeta RAM. ¿Qué RAM es tarjeta RAM? La RAM es la memoria de acceso aleatorio de la computadora. Ajá. Prácticamente lo que hace es ayudar al procesador a... El procesador es este. Uh-huh. Viene siendo exactamente, este es un procesador. ¿Qué viene acá adentro? Se llama un CPU. Ah, ahí está el CPU. Ajá. Uh-huh. Cada CPU o cada componente que realiza un trabajo digital, tiende a sufrir sobrecalentamientos. Para eso utilizamos esto. Esto es un disipador de calor. En cada uno de estos se coloca sobre el dispositivo, sobre el cuerpo de esta cosa, del CPU. Así, de esta forma, para que al momento de que estas tienden a generar demasiado calor, si este calor no se disipa, puede dañarse. Entonces, para eso utilizamos esto. Al igual se le puede poner un ventilador que va conectado a la tarjeta madre, que se alimenta a partir de de la fuente de alimentación. Oh, muy bien. Otra cosa sería importante mencionar que el CPU necesita una pasta térmica. Esta pasta térmica puede ser hay de calidades, siendo la más alta la que contiene plata, ya que este es un gran disipador de calor. Lo que hacemos es proceder a hacer un espiral así, con la pasta y poner esto encima para que se selle. Se puede también hacer con un ventilador sobre el disipador para que disminuya muchísimo más la emisión de calor y sea más funcional el equipo. Pero en general la pasta se usa para todo lo que es el sistema de refrigeración. Este es un disco duro, que es el que almacena toda la información. Ese es el disco duro. Almacena toda la información de la computadora que tiene trabaja en bytes, que son conformados por unos y ceros. Sí, este también es un disco duro, pero como pueden ver es diferente, ya que este es de una laptop. Como pueden ver, la forma es más pequeña y no contiene este mismo... Como en este podemos ver que tiene plato, un brazo, lector y disco. Este es una forma de disco duro, es diferente a este completamente, ya que este es un disco duro. Este es un disco duro de estado sólido. No contiene este tipo de método para almacenar su información. Lo que usa es similar a las RAMs. Tiene varios circuitos integrados internos que hacen que hagan la función del disco. Suelen ser más más caros, pero sí son un poco más mejores en su rendimiento. Otra cosa sería... Nosotros para realizar varios trabajos necesitamos siempre tener nuestra pulsera antiestática, ya que como son procesos digitales, al momento nosotros no estar bien descargados de energía estática, al momento de tocar podíamos causar algún choque eléctrico que para nosotros podría resultar insignificante, pero a nivel de escala de ese tipo sería desastroso para un equipo de este tipo. Como pueden ver, esta placa es un poco antigua, pero las más nuevas tienen circuitos más pequeños. Y estos circuitos más pequeños no son tan resistentes a la energía
que nosotros podíamos descargar en ellas. Y nosotros, si no tenemos cuidado en eso, podríamos dejar inútil la placa madre. Para realizar ese tipo de reparación, nosotros usamos esta y por lo general nos aterrizamos a una tierra que esté en contacto con el suelo para descargarnos. Después ya podemos proceder a tocar cualquier elemento. Uh-huh. Y nos permite trabajar a la misma cantidad de energía que la tarjeta, sin temor a dañarla. Excelente. Este es un ventilador, ¿no? Sí. También. Okay. O sea, entiendo que el disco duro es adicional para guardar mucho más información de la que ya podemos almacenar con tarjeta. El disco duro es el principal para guardar información. En él se guarda todo lo que es la información, sistema operativo, el BIOS, la RAM, todo eso apoyan a este sistema para almacenar. Ajá. Porque si no tendríamos nosotros disco duro, no tendríamos dónde guardar la información vital del equipo. Claro. Y no nos dejaría iniciar de ningún tipo su trabajo funcional. Oh, qué interesante. Uh-huh. ¿Todo esto se compra en donde vendan cuestiones de electrónica? Sí. Ajá. No tiene ningún problema para conseguirlo, ¿no? No tenemos ninguna dificultad porque, bueno, por lo general este equipo lo tenemos disponible. Ajá. Con estos conocimientos que ustedes han adquirido, yo por lo que veo podrían ya hacer una computadora hechiza, ¿no? Ustedes pueden hacer una computadora, armarla. Sí. No solamente es el aprendizaje ahorita del mantenimiento del equipo, sino ya de la estructura y del funcionamiento de cada una de las partes del equipo. Sí, ya hemos hecho varias prácticas también con ratón y teclado. Ajá. Para dar mantenimiento correctivo y correctivo, preventivo y correctivo para también la placa, la fuente y los discos duros los hemos conocido a fondo. Ajá, ¿ustedes tampoco sabían nada de electrónica, de equipos de cómputo antes de entrar? No. ¿Nada? Nada. No, entonces, ¿y qué conocimientos previos se necesitarán? ¿Necesitaron saber matemáticas, física, no sé? Realmente no, si acaso no. Matemáticas elementales. Oh, muy bien, porque sí, yo luego veo al profesor que está en el pizarrón haciéndoles algunas explicaciones de estructuras, pero ¿qué es lo que les explica en el pizarrón? ¿Cuál es la teoría de esto? Pues la teoría prácticamente viene siendo cómo funcionan los equipos, o sea, cómo los componentes que los componen. Cómo identificar los circuitos que están dañados y todo eso. Eso es la teoría. Todo lo que tiene dentro. Ajá, todos los elementos internos. Ajá, y cómo se van interrelacionando, cómo tiene un efecto sobre el otro, ¿no? Sí, ¿En qué puede perjudicar? Entonces ustedes van y compran esta tarjeta madre así, ya viene así, con todos esos elementos. Ajá, sí. Bueno, si acaso no traería esto, y el procesador, ni las RAMs, vendría ni las RAMs. Nada. Ok, y si se dañara alguna de estas partes, ustedes pueden encontrarla en el mercado, sustituirla. Dependiendo de qué tipo de falla sea la que presente. Ajá. Porque puede haber fallas que sean que parezca que sean de, por ejemplo aquí, podría parecer que esté dañado este circuito, bueno, este socket de ahí. Ajá. Y realmente no lo está, podría simplemente presentar polvo, suciedad, alguna partícula que no esté dejando que esto haga bien contacto ahí. Y nosotros lo que haríamos sería proceder a limpiar, nada más. Mucha gente lo que hace es eso, o sea, por desconocimiento puede dañar más su equipo si no lo lleva determinado tiempo. Si no lo lleva cada tiempo puede presentar fallas. ¿Cada cuándo nos recomiendan que llevemos un equipo a revisión? ¿O cómo? Dependiendo de en qué lugar esté situado su computadora. Ajá. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay personas que trabajan como albañiles y no sé, tienen que ver el modo de cómo van a poner una pared y todo eso. Y tienen que ocupar la computadora. Y todo el polvo que se genera ahí descompone el equipo de la computadora. Claro. Y restaurantes, me imagino, en la cocina o qué sé yo. ¿Quién? Sí. Ok, depende del nivel del riesgo de
contacto con grasa, con polvo, con mugre, con todo esto, ¿no? Sí. ¿Los fumadores? Sí, también. Me imagino que el tabaco también afecta todo el sistema, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, pues, ¿algo más que nos tengan que enseñar? Pues sería más o menos la noción básica de todo lo que hemos visto. ¿Ustedes ya pueden poner un negocio? ¿Pueden ya dedicarse a esto? ¿O ese es su objetivo? Es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo dedicarnos en esta rama de la computación. Pero aún así tendríamos que reforzar nuestros conocimientos más, porque lo que estamos viendo ahorita es todo lo físico, lo que podemos sentir. Nos falta la parte lógica de la computadora, el software. Ah, muy bien. Esto es hardware. Sistemas operativos, todo eso vendría en el siguiente módulo que va a empezar. Oh, interesante. ¿Escucharon eso? Va a empezar el siguiente módulo donde ustedes pueden adentrarse más en el conocimiento de todo aquello que integra un equipo de cómputo, es decir, el hardware, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a empezar, saben? No tengo idea. ¿Cuándo? ¿Ustedes terminan el...? El 10 de octubre. E inmediatamente empieza el siguiente curso. Así es de que acérquense, somos del CECATI 127. El profesor Adolfo Sánchez es quien imparte este curso de mantenimiento de equipo de cómputo. Y pues lleguen a conocernos al CECATI. Estamos al sur de la ciudad, al lado del CONALEP Tlalpan 1, a la altura del Estadio Azteca, de Huipulco. Toman un pecero que dice Colonia Hidalgo, se bajan en Chimalcoyot y ahí preguntan la calle del río número 10. Muy bien. Bueno. Pues nos despedimos una vez más. Este fue el programa Formación en Acción. Damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es director general de Escuelas de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, porque estos espacios pues nos ponen más en contacto con todos los estudiantes y jóvenes en general de la ciudad que están interesados en adquirir nuevos conocimientos. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias.